Rogi. Dios mío, este lugar no me resulta para nada familiar. Puedo oler a Froggy, no debe andar muy lejos, voy a ver qué hay del otro lado de la puerta del medio. Bueno, comencemos con esto, ¿estás listo, Tails? Sí, estoy listo. A la mierda. Guarda, no te vayas al carajo. Igualmente vos ya sabes que si me llego a ir a la mierda tengo la teletransportación mágica que todos conocemos. Bueno, demostrémosle a Eggman de lo que estamos hechos pasando este nivel al toque, metámosle pila que Amy probablemente esté en problemas. Deberíamos hacer ya mismo el saludo. Es verdad, por poco se me olvidaba, Tails el rescata saludos. Arre cualquiera, Tails el rescata saludos. Bueno, hola a todos. Bienvenidos una vez más, soy Sonic, y yo soy Tails, y acá estamos continuando con esta aventura de la fruta madre. ¿Cómo anda todo el mundo? Jajajajaja, perdón Tails, te pegué sin querer. Bueno, ¿cómo anda todo el mundo? Espero que bien. La verdad que odio que en este juego me pueden pegar, ¿qué carajo hice de malo como para que pongan esa función? Jajajajaja, pobre Tails, si me lo preguntas, yo la verdad no tengo idea de por qué pusieron ese detalle, pero bueno, en el capítulo anterior aterrizamos en el E-Carrier con el nuevo tornado, reventando naves, cañones, entre otras boludeces que nos estaban atacando. Guarda Sonic. Auch, 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 eso me pasa por no esperar el momento perfecto para subir con la escalera. Por cierto, ¿qué te pareció el nuevo E-Carrier? Me pareció que para como que el nuevo E-Carrier. Perdón, el nuevo tornado, no me preguntes qué carajo me pasó. Se te remezclaron los archivos de tu disco duro, pero bueno, el nuevo tornado me pareció muy bueno. Gracias, la verdad que me alegro que haya podido terminar el prototipo. Otra cosa y la esmeralda del caos que utilizaste para que te funcionara el cacharro ese que vuela. ¿Cómo que el cacharro ese que vuela? Jajajajajajajaja, perdón, y la esmeralda del caos que utilizaste para que te funcionara el tornado. Ay carajo, la esmeralda quedó en el avión. Bueno, si Eggman no se llega a dar cuenta que hay una esmeralda en el tornado mejor. Sí, según el radar mágico invisible la esmeralda sigue en su lugar. Arre que ese radar se había ido a la mierda. Ups, es verdad. Al carajo el super cañón, sorpresa, asimismo mágicamente pasamos a la segunda sección del nivel. Cuidado chabón, en esta sección del E-Carrier se levantan vientos terribles, si no avanzamos con precaución nos podemos ir a la mierda. Tarde, se levantó un viento terrible, pero eso no me detendrá, a un lado cañones del ojete tenemos que pasar, disparen todas las boludeces que quieran. Yo me acabo de tragar un proyectil. Otra vida extra, no paramos de conseguir vidas. Mierda, casi me trago los proyectiles verdosos. Acá hay que ir con todo Tails, ¿estás preparado? Sí, guarda que el piso se está yendo la mierda. Bueno, entonces con más razón hay que pasar esta sección a los pedos, creo que de acá salían las naves que hicimos verga en el episodio anterior. Uf uf uf, menos mal que no me fui al carajo. Bueno, hay que hacer mierda ese cañón gigante, jajajaja, perdón Tails. Proyectiles verdosos de mierda. Guarda que me parece que el cañón va a apuntar hacia acá. Sí, a la mierda el cañón gigante, jajajajaja, alto roquetazo se comió. Bueno, ahora estamos en la tercera sección del Skydeck, dudo que pase en este nivel pendejos. Le estamos cerrando el ojete al cojón con bigotes, arre que por acá no hay que ir. ¿Vieron el hermoso paseo que hicimos con los propulsores? Es idea mía, están cayendo boludeces. Bueno, a un lado robot, prepárate Tails que acá hay que agarrarse del gancho, cuando yo te diga hay que saltar, prepárate que acá viene el gancho, ya. Arre que el chabón dijo ya cuando estaba agarrado del gancho, yo pasé al otro lado volando. Alerta alerta, la sala está a punto de inclinarse un toque, repito, la sala está a punto de... Sí, ya entendimos, aviso. Con la voz de Shredder. La verdad que se nota que la sala se inclinó un toque. Hey Sonic, en vez de ir con todo, ¿por qué no te tiras directamente? Es verdad, buena idea Tails. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me tiraré desde acá. Tun, 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 ahí está. Menos mal que caí en este lugar. Carajo, tengo que apretar el botón. Ahí está, miren cómo se está inclinando el lugar. Es una cosa de locos. En fin, excelente, estoy viendo la cápsula con animalitos. Hemos llegado. Vamos carajo. ¿Qué? Ey, ¿pero qué lugar es este? Si vos no sabés, entonces yo menos. Ey, pajarito, ¿de verdad no sabés dónde estamos? No,
Te juro que no tengo idea, lo que sí me he dado cuenta es que los habitantes de este lugar son todos iguales. Concha, acabo de cagarla. Ja 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 ja, cometiste alta cagadera al igual que yo. Hola. Hay un altar de la puta madre cerca de este lugar. 7 esmeraldas hay ahí. Con esas esmeraldas, nuestros sueños serán realidad. ¿Se imaginan a Nucles en este lugar? No me quiero imaginar su reacción. Ah, chubu, carajo, no sé por qué estornudé. Jajajaja, eso fue un estornudo. Un momento. ¿Puedo detectar las piezas que me faltan? No deben andar muy lejos. Entremos a este lugar, damas y caballeros. Estoy al 100% seguro de que por acá están las piezas de la esmeralda maestra. ¿Pero a dónde carajo me acabo de meter? Si vos no sabés, entonces yo menos. Ah, ese debe ser el altar que mencionó ese flaco que era igualito a Nucles. Ahí se ven las esmeraldas. Ustedes deben ser los Chao. No tengan miedo, están a salvo conmigo. Pero, ¿qué carajo fue eso? ¿Acaso lo que acabo de ver fue un sueño? Carajo, tengo que salir de este lugar ya mismo. Bueno, a conseguir esas últimas piezas de la esmeralda maestra se ha dicho, por las dudas no tocaré la palanca para no mandarme ninguna cagada, a ver dónde podrían estar las piezas locas, asimismo mi radar comenzó a reaccionar, la del medio no debe andar muy lejos, al parecer acá abajo no está, el robot que está acá me parece un toque sospechoso, ey, discúlpame señor. Trágate esto, excelente, acabamos de conseguir la primera, haré mierda todos los cañones del orto si es necesario, la pieza de la derecha está cerca, en un momento el radar se puso amarillo, ah, estaba en el último cañón, la concha de la lora. Bueno, acabamos de encontrar la segunda pieza, carajo, me estoy haciendo mierda con los robots y las trampas, lo que quería decir antes era que la segunda pieza estaba en el último cañón que destruí, ahora mismo estoy yendo a interactuar con esa palanca que vimos al principio, para encontrar la tercera no me queda otra que inclinar la sala. Excelente, acá está la palanca, salí de acá lucecita hincha pelotas, yo ya sé cómo utilizar la palanca, ahora sí, debo tener cuidado, están cayendo boludeces, sé que la pieza está por acá, vamos carajo, la acabo de ver, tercera pieza conseguida, misión cumplida damas y caballeros. Qué groso loco, acabo de conseguir las últimas piezas, ahora puedo restaurar la esmeralda maestra, pero ¿qué fue eso? Otra vez vos, pero qué lucecita hincha pelotas. Oh no. No otra vez por favor. Pero loco, ¿qué significa esto? La concha de la lora, ese altar se está prendiendo fuego, pero ¿qué? Ey, ¿qué carajo pasó? Ah, no pude frenarlos. Ellos vinieron. Y mi padre. La verdad no tenía idea de que esto iba a acabar muy mal. Estoy bastante choqueada. ¡Guau! La esmeralda maestra. Ey, espera. ¿Eso fue un sueño? Carajo, parecía más una pesadilla. Bueno, comencemos con esto, espero que en este lugar pueda encontrar a mi amigazo, qué hermoso paseo en ascensor, ya llegamos,
Froggy, Froggy, ¿dónde estás? Vení, salí de tu escondite, por favor. No tengas miedo, acá llegó tu super amigo a rescatarte. Este lugar sí que es bastante extraño. Un escudo verde, me queda bastante bien. Espero no perderlo por culpa de estos robots hijos del Gem. Uf, qué alivio, casi se me escapaba esa palabrota. Por alguna extraña razón, se me aumentó la velocidad después de agarrar esas botas. Yuhu, salí de tu escondite, Froggy. Puedo oler a mi amigazo, no debe andar muy lejos. Gracias por abrirte puerta automática. ¿Dónde estamos? Ahí estás, Froggy. Al parecer mi amigazo necesita mi ayuda. Tranquilo, Froggy, enseguida te sacaré de ahí. Debe haber una forma de sacarlo. ¿Qué acabo de apretar? Ah, perfecto. El agua se está trasladando a esta sala. Ahora sí podré sacarlo con mi caña de pescar. Froggy, yuhu, ¿dónde estás, amigazo? Ah, espérenlo, acabo de ver. Allá vamos. Tranquilo, chabón, que acá estoy. Necesito que muerdas esto, por favor. Dale, pelota. Me parece que le llamó la atención la carnada. Ja, excelente, por fin lo pude enganchar con el anzuelo. Tranquilo, Froggy, no tengas miedo. Tu amigazo te está intentando sacar del agua. Ya falta poco. Sí, ja, este es mi baile de la victoria. Yupi, finalmente. Por fin, volvemos a estar juntos, querido amigazo. ¿Qué? ¿Pero qué luz tan extraña? Gamma, necesito que te equipes ya mismo, el Jet Booster está en esta sala. Está bien, Jet Booster detectado, hora de equipar esto, damas y caballeros. Jet equipado, me queda de puta madre, yo creo que este Jet será útil. ¡Juaj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 u
Lo sabía, yo sabía que me salvarías, Sonic, sos mi héroe. Ey, ¿estás bien? Este lugar es peligroso, no le hagas caso a ese Eggman, sé libre. ¿Pero por qué carajo me estás ayudando? Te dije que podríamos ser amigos, lo que hice fue devolverte el favor. Hasta el pajarito quiere que seas libre, creo que no deberías obedecer a Eggman. Ey, vamos Amy, tenemos que irnos. Nos volveremos a ver, amigo robot. Hasta luego. Bueno gente, vamos a dejar esta octava parte de Sonic Adventure DX hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún video, por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Mariano Schmeiden y hasta la próxima.